Voy a cortar con mi pasado. ¡No lo harás! Aprendí todo lo que sé de la gente del pasado. Pude seguir progresando gracias al Equipo 7 y a mis amigos. ¡Eso me hizo lo que soy ahora! ¡No te dejaré cortar con eso! Entonces, ahora sabes lo que debes hacer. ¿Qué? Una calamidad cayó sobre el río del tiempo. Un incidente que afecta el curso de la historia. Lo cual significa la eliminación de la historia. Un mundo ninja sin historia no es un mundo ninja. Un mundo ninja sin historia carece de humanidad. Hoy, el libro de la trascendencia que escribiste ya se ha olvidado y su paradero es desconocido. La historia debe volver a la vida. Para lograrlo, requerimos de unos cimientos sobre los cuales se pueda volver a trazar su camino. Por lo tanto, debemos tejer esos cimientos juntos. Debemos poner los versos de este libro olvidado de nuevo en papel. ¡Comencemos!
De aquí en adelante, la historia se escribirá de nuevo, así que debemos darle un papel central. Las circunstancias de su nacimiento fueron crueles. En la Tierra del Fuego, el ser conocido como el espíritu del zorro de nueve colas descendió sobre la aldea escondida entre las hojas y comenzó una masacre violenta. El cuarto Hokage, líder de la aldea, encerró el espíritu salvaje en el cuerpo de Naruto Uzumaki, devolviendo la paz a la aldea por un tiempo. Con el espíritu del zorro de nueve colas encerrado dentro de él como un bebé, Naruto soportó la persecución de los aldeanos y aún así prosperó. El tiempo pasó y Naruto se convirtió en un joven con sueños de convertirse en Hokage algún día. Con su optimismo inquebrantable, pronto se encontró rodeado de amigos cercanos. Entre ellos estaba un joven llamado Sasuke Uchiha, del clan Uchiha, y Sakura Haruno, una joven dama que admiraba a Sasuke. Estos dos shinobi fueron asignados al equipo 7 junto a Naruto después de su graduación de la Academia Ninja. Emprendiendo innumerables misiones juntos, se volvieron muy cercanos. Pero antes de que pudieran embarcarse en tales misiones, su capitán de equipo, Kakashi Hatake, les hizo realizar un ejercicio para poner a prueba sus habilidades. Esto no será como tu entrenamiento anterior. Es una prueba para ver lo que realmente puedes lograr como Genin. Bueno, llegó la hora. Que inicie la sesión de supervivencia. De los 27 graduados, solo 9 serán aceptados como Genin. Las probabilidades de que fracases son de al menos un 66%. ¡No puede ser! ¿Y cuál fue la prueba de graduación? Ah, ¿prueba? Solo era seleccionar candidatos potenciales a Kenny. ¿Qué? Bueno, a mí no me van a descalificar. ¡Aún no termino! ¡No soy tan fácil de vencer! ¡Puedo hacerlo si es necesario! Por si sirve de algo, estuvo bastante bien. Vaya, eres mejor de lo que pensaba. Sabía que podía contar contigo. ¡Te tengo! ¡Allá, aquí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Que se acabó! ¡Muy bien! ¡Aprobaron! ¿Eh? ¡Pero no conseguimos los cascabeles! No estaba evaluando sus habilidades individuales. Estaba observando su trabajo en equipo. ¿Trabajo en equipo? En el mundo ninja, las reglas son importantes. Es cierto. Pero no hay nada peor que un ninja que no ayuda a sus amigos. Y creo que ustedes tres entienden eso. Claro, aún necesito que entrenen mucho más. Bien, el ejercicio terminó. El equipo 7 comienza su primera misión mañana. Al competir contra Kakashi, estos tres jóvenes shinobi aprendieron el poder potencial del trabajo en equipo. Y así, el equipo 7 se formó oficialmente.
A pesar de tener diferentes sueños y ambiciones dentro de sus corazones, los tres amigos partieron juntos por el verdadero camino ninja. Y así comenzó su viaje en un camino sin fin. Ahora que son miembros oficiales del Equipo 7, los tres emprendieron una misión para escoltar a un dignatario a la Tierra de las Olas. Se estaba construyendo un puente para conectar a la empobrecida Tierra de las Olas con las otras tierras. Sin embargo, el trabajo solía ser obstaculizado por un grupo que no estaba a favor del proyecto. El Equipo 7 tomó la decisión de proteger el puente hasta su finalización. Fue entonces cuando dos extraños personajes aparecieron y los llevaron a una feroz batalla. Este dúo estaba conformado por Sabu Samomochi, uno de los siete espadachines ninja de la neblina, y Haku, un joven discípulo de Sabusa que poseía poderes considerables. Aunque Naruto tenía una sensación de ambivalencia hacia Haku, a quien veía que Sabusa lo usaba como una mera herramienta. Por el bien de sus amigos y sus creencias, reforzó su determinación y desafió a Haku junto a Sasuke. ¡Conmigo aquí! ¡Todos estarán bien! ¡No nos contengas, Sasuke! Para eso estás aquí, perdedor. ¿Ah? ¡Bien, allá voy! ¡Sí! Lucho por alguien que es valioso para mí. Vivo para él. Y enfrento la muerte por él. Para que su sueño se haga realidad. Derrotaré a cualquiera que se meta con Sabusa, sea quien sea. Y no voy a dejar que las personas que me importan salgan heridas. ¡Ganaré esto! ¡Cueste lo que cueste! ¡Sí! En medio de un acalorado combate, Sasuke despertó el Sharingan, un jutsu visual especial solo accesible por el clan Uchiha, y la batalla cambió a su favor.
¿Por qué? ¿Por qué me salvaste? ¡No te lo pedí! No lo sé. Mi cuerpo solo se movió. No había tiempo de pensar, perdedor. Al ser testigo de esta tragedia, Naruto voló con una rabia feroz, despertando el poder del zorro de nueve colas dentro de él y desatando un ataque que venció a Haku. ¿Qué está pasando? ¡Nunca te perdonaré! No soy rival para este niño. Zabuza. Mientras Naruto y Sasuke estaban ocupados con Haku, Kakashi también estaba en un combate mortal con Zabuza. Un impostor como tú jamás me vencerá. Por la tierra de las olas y su futuro, acabaré contigo. Solo tienes una cosa en tu futuro, la muerte. Zabuza, no podrás vencerme. Lucho por mis ambiciones. Eres muy peligroso. Debo detenerte aquí y ahora. Este es el final. ¿Esto ya? Creo que no. Nunca me atraparás. Este es el final. ¡Cuchilla de lámpago! ¡Terremoto de rayo doble! ¡Allá voy! Zabuza, te has vuelto muy ambicioso. ¿Por qué? ¿Porque no estoy a su nivel? No puedes vencerme en tu estado actual. ¡Cuchilla de lámpago! ¡Terremoto de rayo doble! Adiós, demonio. Ahí estás. Este es el final. ¡Este es el final! ¡Cuchilla de lámpago! Tu ambición dará paso a muchos sacrificios. Eso no es digno de un ninja. ¡Terremoto de rayo doble! Mientras Kakashi remataba con el golpe final, Haku arrojó su cuerpo entre ellos, sacrificando su vida para proteger a su maestro. Cuando una persona tiene algo valioso que proteger, se vuelve genuinamente fuerte. Haku siguió su propio camino ninja hasta el final. En ese momento, Gato, el jefe de Zabuza, llegó a la escena con un gran grupo de forajidos. Al ya no tener que usar a sus dos subordinados, su plan era asesinarlos junto con todo el equipo 7. En agradecimiento por la empatía que Naruto había mostrado hacia Haku, Zabuza usó lo que le quedaba de fuerza para matar a Gato. Siempre estás a mi lado. Lo menos que puedo hacer es estar a tu lado hasta el final. Sé que no se puede hacer, pero desearía ir a donde has ido.
Mientras la nieve caía a su alrededor como lágrimas del cielo, Zabuza respiró al lado del cuerpo destrozado de Haku. Verlos vivir su camino ninja hasta el final sin remordimientos causó una fuerte impresión en Naruto. El examen para Chunin, un evento coordinado en conjunto por la Aldea de la Hoja, la Aldea de la Arena y otras naciones vecinas para evaluar a sus genin. Sin embargo, su propósito principal era que cada nación demostrara su fuerza militar en una guerra simulada a pequeña escala. Los tres amigos, Naruto, Sasuke y Sakura, aplicaron con éxito el trabajo en equipo que habían desarrollado durante sus misiones anteriores para pasar la primera y segunda prueba. Para su tercera prueba, se enfrentaron individualmente contra otros ninja para poder avanzar. Naruto se enfrentó a su compañero de clase de la Academia Ninja, Kiba Inuzuka. ¡Perderé ante alguien como tú! Es más fácil decirlo que hacerlo. Veamos qué puedes hacer. Si eres mi oponente, ya gané. ¡Algún día seré Hokage! ¡No puedo perder aquí! ¡Hokage, tú sigues soñando! ¡Nunca me subestimes! Mejor de lo que pensaba. ¡Aún no termino! ¡No soy tan fácil de vencer! ¡No te confíes demasiado! ¡Te voy a dejar! ¡Sí! ¡Muy lento! ¡Pero eres...
aprendí a ser el Hokage. ¡No puedo perder aquí! A medida que los espectadores observaban las sorpresivas derrotas, comenzaron a darse cuenta del alcance de la habilidad de Naruto. Y también lo hizo Naruto. Mientras las preliminares de los exámenes Chunin terminaban, todos se preparaban para las finales. Naruto se enfrentaría a Neji Hyuga, considerado el genin más poderoso de la aldea de la hoja. Neji había dominado completamente a Hinata Hyuga en las preliminares. Pero tras ser ridiculizado con la frase «Fuiste un perdedor, siempre serás un perdedor», Naruto juró vengar el insulto contra él por Hinata. ¡Yo me llevaré la victoria! Aprenderás a la mala que nadie puede alterar su destino. No puedes vencerme. No está en tu destino. ¡No perderé! ¡Contra un cobarde que habla de destino o esas cosas! Ansío ver tu mirada de desesperación cuando descubras la verdad. ¡Golpe suave! ¡Sí! ¡Qué mezquindad! ¡Hay un motivo! ¡No perderé! ¡Mucho menos contra ti! ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Increíble! ¿Cómo podría...? No me digas esa tontería de que nadie cambie el destino. ¡Esas son estupideces! Porque, a diferencia de mí, tú no eres un fracasado. Fue Neji quien dijo una vez, uno no puede cambiar el destino, en alusión al destino de la casa filial del clan Hyuga. Pero inspirándose en su lucha con Naruto, comenzó a creer que podía alterar su destino.
El repentino conflicto fue un alboroto sin precedentes para la aldea de la hoja. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, se enfrentó a Orochimaru en medio de la vorágine. Como uno de los legendarios Sannin, Orochimaru había sido una vez su alumno. El objetivo de Orochimaru era provocar la destrucción de la aldea de la hoja por su propia mano. También esperaba secuestrar a Sasuke para usar su cuerpo superior como una vasija de reencarnación. Para derrotar a Hiruzen, Orochimaru usó el jutsu prohibido de resurrección para invocar al primer Hokage, Hashirama Senju, y al segundo Hokage, Tobirama Senju. Su objetivo era iniciar una feroz batalla entre ambos Hokage. Dato interesante. Hay una extraña sensación de alegría en herir al que una vez llamaste maestro. ¿Sientes eso ahora, no? En un momento te dejaré probar un poco de esa misma dulce emoción. ¡No! ¡Orochimaru los está resucitando! ¡Mantener a los muertos y manipular el tiempo! No dejes que te maten tan rápido. Eso sería aburrido. ¿Te gustó eso? ¡Esto es el fin! ¡Vamos! ¡Combo masivo de 5 estilos! ¿Quieres acabar con la aldea de la hoja? No sabía que los ninja de la aldea de la arena estuvieran en marcha. También es más. ¡Combo masivo de 5 estilos! Entraste en la oscuridad. ¡Y te daré lo que mereces! ¡Tu sueño! ¡Redestruir la aldea! ¡Muere aquí! ¡Viejo decrépito! ¡Devuélveme mis brazos! ¿Cómo te atreves a tomar mi jutsu? ¡Adiós! ¡Orochimaru, mi discípulo! Y así el plan de Orochimaru fracasaba por completo. Todos los ninja de la hoja habían arriesgado sus vidas en la lucha para proteger la aldea y frustrar el vil plan de Orochimaru. Cuando las hojas bailan, una hallará las flamas. La sombra del fuego iluminará la aldea y una vez más las hojas de los árboles brotarán.
En su desesperada batalla con Sasuke, en los exámenes Chunin, Gaara había caído en una rabia casi incontrolable. Para proteger su arma de sí mismo en su estado alterado, los ninja de la arena intervinieron para escapar con Gaara. Sasuke los persiguió fervientemente y por fin los superó en el bosque de la aldea de la hoja. No te dejaré escapar. Te daré a probar el miedo. Enfrentaré a cualquiera para probar mi fuerza. Muéstrame tu poder. ¡Hazme sentir vivo! Demasiado... No me dejas ver. ¡Midori! ¿Qué pasa? Yo hubiera seguido. Vamos, entretenme más. No puede escapar de mí. Sé que puedes hacerlo. Estás abusando de tu suerte. No me dejas ver. No me dejas ver. No me dejas ver. Hagámoslo. Demasiado lento. No me dejas ver. Este resultado era inevitable. ¡Midori! Con el Chidori, un devastador ninjutsu que le enseñó Kakashi, Sasuke se enfrentó a Gaara. Sin embargo, Orochimaru había puesto una terrible marca de maldición sobre Sasuke. De repente, ya no podía moverse. ¡Detente ahí! Naruto, ¿qué haces aquí? Cuando la arena de Gaara estaba a punto de golpear, Naruto corrió justo a tiempo para salvar a su amigo. Igual que Naruto, Gaara albergó dentro de su cuerpo un espíritu de una sola cola conocido como Shukaku. Los únicos lazos que Gaara compartía con otros eran las cadenas de odio y la rabia asesina, y a sus ojos, el combate solo debía llevarse a cabo para matar o ser asesinado. Mientras Naruto luchaba por su amigo, Gaara solo luchaba por sí mismo, iniciando una confrontación entre dos shinobi que soportaron desafíos similares, pero llegando a conclusiones opuestas. ¡Te aplastaré! ¡Y también a todos tus amiguitos! Mis amigos. Mis amigos lo son todo. ¡Los protegeré hasta el final!
estuvo cerca. ¡Fuera de mi camino! ¡Jutsu clones de sombras! ¡Sea tan fuerte! ¡Vuela alto! ¡Estilo de viento! ¡Manas de aire! ¡No escaparás! ¿Qué tengo? ¡Sí! ¡Ups! ¡Sí! ¡Vuela alto! ¡Estilo de viento! ¡Manos de aire! ¿Por qué irías tan lejos? ¡Semejante inútil! ¡Estilo de viento! ¡Balas de aire! ¡Estilo de agua! ¡Balas líquidas! ¡Espera un poco! ¡Corte de espada, sapo! ¡Voy por ti! ¡Aún no termino! ¡Volveré a perder! ¿Me oíste? ¡Ahora! ¡Yeah! ¡Bestia estúpida! Es casi insoportable, ¿no crees? La sensación de estar solo. Pero ahora tengo gente en mi vida que me importa. Me preocupo más por ellos que por mí mismo. Y no dejaré que nadie los lastime. Corriendo a la fuerza que le quedaba, Naruto atrapó a Gaara con un golpe total en la mejilla. Pero no era el odio lo que estaba detrás del ataque. Era la empatía que solo alguien que había compartido experiencias similares podía expresar.
conozco ese sentimiento. He estado ahí, en ese espacio oscuro y solitario. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo por otras personas? Porque me salvaron de mí mismo, de mi soledad. Fueron los primeros en aceptarme por lo que soy. Son mis amigos. Amigos. Ya veo. Así que de ahí viene su fuerza. Conociendo bien el sufrimiento de la soledad, Naruto pudo empatizar con los sentimientos de Gaara en un grado doloroso. Sin embargo, Naruto ahora tenía personas importantes en su vida que lo aceptaron, por lo que no podía ignorar la agresión de Gaara. Siendo testigo del poder del amor en carne propia, Gaara ignoró su sed de sangre y se fue con la ayuda del otro ninja de la arena. Se fue con la esperanza de que él también podría imitar a Naruto un día. Thank you.